Bueno, muy buenas tardes. Para los que no me conocéis, mi nombre es Elena, de Cocina a los 40, el canal de YouTube. Me habéis visto seguro en alguna red social, en algún vídeo por ahí colgado. Hoy estamos en el ayuntamiento, estamos con el alcalde, con Jorge García, y estamos aquí por un motivo muy especial, y es que el 27 de noviembre a las 7 de la tarde, hora española, vamos a hacer un macro directo con otros 12 canales de diferentes temáticas, de diferentes lugares del mundo, con un objetivo muy especial, que va a ser recaudar fondos para el Banco de Alimentos de Colmenar Viejo. Entonces me pareció interesante hacer una entrevista a la persona responsable, y la sorpresa que yo me llevé es que el máximo responsable es el alcalde de Colmenar Viejo, al que lo primero que queremos agradecer es que nos haya hecho un hueco en su agenda. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nada, un placer. Y además para dar a conocer el Banco de Alimentos, que bueno, yo creo que es responsabilidad mía, porque al final la culpa de todo, para lo bueno y para lo malo, es del alcalde, pero al final es un proyecto en el que está involucrado mucha gente y que, bueno, pues que es un éxito gracias a los ciudadanos. Muy bien, pues nada, la entrevista va a ser simplemente que, con el objetivo de que la gente conozca cuál es el objetivo que tiene el Banco de Alimentos, cómo se nutre y demás. Entonces, lo primero que queremos que nos cuentes es cómo surgió este Banco de Alimentos. Bueno, pues el Banco de Alimentos surge en abril del 2020, en el momento pues seguramente más difícil de la pandemia. Fue donde detectamos que pues había muchas personas que, bien porque no percibían prestaciones de desempleo o del ERTE, pues estaban con una necesidad real de alimentación. Tampoco podían pedir ayudas sociales porque estaban ya con la prestación concedida, por lo tanto sí que tenían fuentes de ingresos. Y también detectamos que las entidades sociales que en Colmenar Viejo pues atendían también a muchas familias y a muchas personas, pues estaban quedando, evidentemente, al no poder salir a la calle, no poder recibir donaciones, sin alimentos para podérselo hacer llegar a muchas personas que también, pues desgraciadamente, tiene una situación socioeconómica desfavorable y que pues suelen atender. Entonces fue ahí cuando decidimos, bueno, pues crear un banco de alimentos municipal, recoger donaciones no solo de empresas y de supermercados, sino también de ciudadanos, y también desde el propio ayuntamiento hacer una aportación económica para comprar alimentos para poder garantizar que todo el mundo que tuviese una necesidad pudiese acceder a ella. Vale, eso lo vamos a detallar luego, que te voy a hacer preguntas sobre ese tema. ¿A quién van dirigidas esas ayudas? ¿A través de qué entidades las organizáis un poco? Bueno, en primer lugar se suelen repartir entre entidades sociales de Colmenar, se suelen repartir entre las tres Cáritas, entre el Comedor Social de San José y Cruz Roja. Todo se hace en coordinación con los trabajadores sociales municipales para evitar duplicidad de ayudas o también analizar todos y cada uno de los casos, pero principalmente nosotros lo que hacemos es prestar ese servicio a las diferentes entidades sociales que bueno, pues en Colmenar Viejo desarrollan una importantísima labor a través de su red de voluntarios. ¿Y cómo se organiza ese reparto? ¿Cómo, a través de quién lo hacéis? Normalmente ese reparto lo hacemos durante la pandemia, fue más constante. Ahora normalmente cada mes pues las propias entidades sociales son las que nos dicen: tenemos una carencia, pues a lo mejor de potitos, de leche, de determinados productos, y es ahí donde normalmente ahora ya se actúa, y todos los meses pues se envían esas necesidades que surgen. Evidentemente durante la pandemia pues hacía falta de todo porque no había nada, y evidentemente ahí se hizo un esfuerzo para llevar todo tipo de alimentación, desde pañales a potitos, a lentejas, a filetes, en fin, todo tipo de productos. Ahora ya estamos centrados más en las necesidades reales que van teniendo, porque evidentemente y afortunadamente el número de personas que necesitaban esta prestación bajó bastante, y lo que hacemos es cubrir la demanda que no pueden cubrir, y entonces le intentamos siempre que no haya ninguna necesidad. ¿Y qué tiene que hacer un ciudadano o una empresa, alguien que quiera donar unos alimentos, o una empresa que tenga un excedente de cualquier tipo de producto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir para hacer esa donación? Bueno, para hacer donaciones se pueden hacer de diferentes maneras. Directamente con una transferencia bancaria al propio ayuntamiento, a la cuenta es una cuenta municipal, es totalmente pública, es del Banco de Alimentos. Ahí se pueden hacer ingresos, que puede hacerlo cualquier persona o cualquier empresa, cualquier entidad. Además luego se emiten certificados de desgravación fiscal para que se puedan desgravar tanto las empresas como los ciudadanos. Y luego puntualmente sí que organizamos recogidas de alimentos, pero ya lo hacemos todo muy centrado, porque como te decía ahora,
no hay esa necesidad de hacer una recogida global donde te puedan donar todo tipo de productos. Ahora ya las necesidades son muy concretas, principalmente, por ejemplo, productos que siempre hacen falta, como puede ser la leche, pero hay otros productos de los que sí que tenemos mucho stock o que sí vienen donaciones por otros, por otras vías, y entonces cuando enfocamos recogidas a pie de calle se enfocan ya para productos muy concretos. ¿El ayuntamiento tiene destinada alguna cantidad fija que también reporta directamente al Banco de Alimentos o depende solamente de las donaciones? No, el ayuntamiento también compra todos los, pues cada 3, 4, 5 meses vamos comprando productos, por lo que te decía un poco antes, ¿no? Por la particularidad de los productos. Es decir, pues hace un mes compramos 10.000 litros de leche, ahora pues creo que faltaban cepillos de dientes, tal. Cuando son cantidades, ahí no hay un límite presupuestario, es decir, cuando hay una necesidad se cubre, y cuando vemos que, pues a lo mejor el año pasado en estas fechas organizamos una recogida de leche para garantizar que durante pues 3, 4 meses Estuviera cubierto. tuviésemos la leche, pusimos un objetivo de 10.000 litros de leche, que se superó, porque la verdad es que los ciudadanos suelen ser muy solidarios, y lo que vamos haciendo con los propios presupuestos municipales y con muchas de las donaciones que llegan al ayuntamiento, pues es ir reponiendo todos los productos que hacen falta. Al respecto a lo que comentabas antes, a todos los efectos, tanto a las aportaciones realizadas por transferencia como las que se hacen por pago con tarjeta, son donaciones. Con lo cual, el donante puede obtener, en el caso de que resida en España, un certificado para luego desgravarse en su declaración de Hacienda. ¿Cómo tienen que hacer todas esas personas que nos den aportaciones si quieren obtener ese certificado? Sí, cuando lo haces por transferencia bancaria, en la propia web del ayuntamiento te aparece ya los datos que tienes que rellenar, porque aparece tu nombre, tu CIF, tu dirección y los datos que son necesarios para luego hacerte llegar. Se suele hacer llegar o bien o cuando se hace, o con muy tarde, a los primeros días de enero, ese certificado, que si es persona física se puede desgravar en la declaración de la renta, si es empresa en el impuesto de sociedades. Es decir, todas las donaciones que se hacen, aunque somos administración pública, somos ayuntamiento, al ser para un fin social sí que se pueden desgravar. Eso en el caso de que sea transferencia. Y si es por tarjeta Si bancaria, es por ¿cómo lo tienen que tarjeta va igual, solicitar? porque se rellena el formulario que hay en la propia página web, nos hace llegar al correo vamos@colmenarviejo.com Un correo. la copia del pago con la tarjeta con sus datos, y se le remite ese certificado fiscal. Vale. ¿Sabrías decirme más o menos de cuántos voluntarios dispone hoy en día Vamos y si tiene también personal en el ayuntamiento destinado específicamente a ese fin? Los voluntarios de Vamos, cada vez que hay una recogida, se organiza una captación de voluntarios. Normalmente hay muchos que ya están, forman parte de un chat donde pues todos se suelen apuntar, siempre se captan un montón. Siempre hay un apoyo además muy importante, tanto de Cruz Roja como de Cáritas, con sus propios voluntarios que también colaboran tanto en las recogidas como luego en las entregas de productos, los propios centros. También Protección Civil suele dar un soporte importantísimo en el tema logístico de recogida con las furgonetas, del material, en la clasificación. Y luego en el ayuntamiento sí, ahí tenemos una persona que se encarga un poco de la gestión diaria, de coordinar un poco todo la recepción de pedidos, la entrega y demás. Creemos que se podrían conseguir muchos fondos de una forma lúdica, vamos a decir, se nos ocurre, igual que a nosotros se nos ha ocurrido este proyecto, se nos ocurre que se podrían hacer y a lo mejor conciertos solidarios, igual que se hacen festivales, entre comillas, de forma independiente, como el de Una Cañona Ilusión, que organizan ciertos grupos en el Centro Comercial Mirador, también con el objetivo de recaudar fondos. ¿No se le ocurre a lo mejor plantear ese tipo de eventos en los que estoy segura de que la gente se volcaría y pagando una entrada que iría íntegra al Banco de Alimentos? Yo creo que eso está bien cuando lo organizan entidades sociales, o cuando lo organizan asociaciones, o cuando lo organiza pues cualquier particular. Nosotros siempre hemos estado abiertos a las donaciones. De hecho, muchos clubes deportivos, muchas asociaciones, a lo largo del año también, el año pasado especialmente y este año también, organizan recogidas entre sus socios, entre los jugadores del equipo de baloncesto, del club de judo. Entonces, cuando yo creo que lo organizan entidades sociales o clubes deportivos, está bien, ¿no? Que el ayuntamiento se organice un festival solidario, que al final tiene un coste para la administración, porque al final un montaje, una contratación, seguramente un espectáculo, para recaudar a lo mejor menos de lo que cuesta montarlo, yo eso nunca lo he visto bien en ninguna de las proyectos que se plantean así, ¿no? Muchas veces es verdad que consigues montar un evento cultural, que también es bueno,
pero justificarlo, vestirlo con un es un fin social, yo ahí siempre he tenido mis dudas, ¿no? De hecho, yo creo que si todos vemos grandes festivales que se organizan con un fin concreto, y hemos visto en medios de comunicación mil casos de esos, ¿no? Donde ves que los artistas, hombre, no cobran su caché, pero sí cobran los gastos mínimos de desplazamiento. Bueno, pero además, a lo mejor en este caso, hablo de grupos locales, se de esa forma se incentivaría también la música local. Sí, pero que eso al final lleva costes, sí, lleva claro. Un escenario, lleva un equipo de sonido, lleva eso un... Sí. Es decir, que sí que lleva... Entonces yo pues digo que eso lo veo bien, siempre y cuando sean entidades sociales las que lo organicen y digan, bueno, vamos a ir a un coste cero, vamos a buscar un patrocinador, pero que el propio ayuntamiento, la propia administración que está detrás, que sufraga una gran parte de los gastos que tiene, vamos, dedique también una parte a eso. Ya digo que lo hacen, ¿eh? Que hay asociaciones que, y sobre todo clubes deportivos que durante la pandemia y ahora hacen también recogidas. Vale, pues nada, la última pregunta ya es, ¿qué opinión le parece el proyecto Cocinando Ilusiones, que es el proyecto en el que nos vemos envueltos? 27 de noviembre, 19 horas, hora española, por favor, no se os olvide a ninguno. Pues al hilo de lo que de la pregunta anterior, yo creo que es una iniciativa magnífica, ¿no? Yo creo que siempre es bueno, ¿no?, que haya vecinos que conozcan el proyecto, primero para darle a conocer, ¿vale?, el Banco de Alimentos, que a lo mejor todavía hay muchos ciudadanos que no conocen que existe ese Banco de Alimentos, que presta una función, yo creo que importante en estos momentos, que nutre a muchas otras entidades sociales que también están compuestas por un montón de voluntarios, y yo creo que son iniciativas que vienen muy bien, ¿no?, para difundir y para dar a conocer un servicio que yo creo que es esencial ahora mismo. Pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Esperamos que este evento que vamos a organizar tenga un resultado estupendo, para que no sea el primero, pero que no sea el último. Y muchísimas gracias a todos de antemano por vuestra colaboración. Muchísimas gracias, Jorge, por el tiempo. Muchas gracias a vosotros, y seguro, estoy convencido de que será un gran éxito. Así que vamos todos el día 27 de noviembre, 19 horas. 19 horas. Muchas gracias.